¿Me permite usted dos palabras? ¿Cómo no, por Dios? Con mucho gusto. Usted dice que está destruida la naturaleza. Yo creo que está destruida hace tiempo ya, porque le voy a decir a usted, y perdone si le molesto, que no hace dos o tres días, y llevamos ya así un año, dos o tres, que es ante la mantención de las personas o la alimentación, que precisamente nos estamos quedando sin vacas, sin animales, por culpa de los lobos. Ese es otro problema, mi querido amigo. Allí al lado del pueblo estos días. Ese es un problema... Un problema de la alimentación. Sobre el que he hablado muchas veces y con mucha claridad. Sí, pero en contra de la humanidad. No, señor. Sí, señor. Aprovecho la oportunidad, o seguramente ustedes no estarán bien... Doctor Rodrigo de la Fuente, usted en un programa de fauna de los leones de África, yo le oí a usted y me gustó, porque el león mata para comer. Y el lobo mata para destruir, no para alimentarse. Si puede matar 20 o 30, la mata. Y hoy tenemos ahí ese problema. Mire usted, presidente, déjeme hablar y yo le dejaré también hablar a usted. Sí, habla usted. Mire, yo he dicho muchas veces, y lo voy a decir ahora con toda claridad, y a usted para que se los transmita a los vecinos a los cuales representa, que he dicho y repito que en aquellas regiones de España donde el lobo cause daños en la ganadería, no hay más que dos caminos. O atacar a los lobos o indemnizar a los propietarios del ganado. Esto lo he dicho y lo repito. Es decir, si a ustedes el Estado no les puede indemnizar lo que los lobos destruyen de su ganadería, ustedes no solamente tienen el derecho, sino la obligación de destruir a esos lobos. Pero así que... pasa otra cosa, es que estos lobos no puede ir un señor de noche tranquilo de una parte a otra porque no tiene miedo a nadie. Es posible que sea así. Ahora bien, también tendríamos que saber otra cosa, mi querido amigo. Dígame usted. Si son lobos o son perros asilvestrados. Lobos. Bien, entonces si son lobos, yo le aconsejo a usted que de mi parte vaya usted a la Icona de Santander, que es quien se ocupa de estas cosas, y diga usted que junto con el gobierno y con los vecinos de la zona se organicen las correspondientes batidas para controlar a esos lobos que les están dejando a ustedes sin vacas. Pero expuesto ya mi punto de vista, y como aquí estamos hablando de acebos y no de lobos, les sugiero que volvamos al tema de los acebos, porque si no, se nos va a ir el tiempo que tenemos para tratar de este tema. Yo le pido a usted perdón. Yo, como la naturaleza va compaginado con el progreso de los pueblos, y el asunto de la carne va compaginado uno con otro, tiene que ir todo a la par, en unión. Me parece perfecto, y ya le digo e insisto que ustedes deben organizar las oportunas y consiguientes batidas para evitar que esos lobos les coman a ustedes la carne, o el Estado español tendrá que organizar una política de tal manera que a ustedes, a los sufridos campesinos y pastores, se les indemnice por las cabezas de ganado que pierden como consecuencia del ataque de los lobos. Este es un problema que existe en casi todos los países donde hay lobos, y esta ha sido una mecánica que se ha arbitrado en casi todos los países donde hay lobos. Le voy a poner un ejemplo para terminar ya con este tema, que no deja de ser interesante. Precisamente en Italia, en la zona de los Abruzos, donde hay problemas parecidos a los de la montaña y Asturias con los lobos, se ha hecho una cosa que yo voy a tratar de poner aquí en marcha en España. Con donativos privados se ha organizado un fondo verdaderamente importante de muchos millones de pesetas que se utiliza para indemnizar a las personas que han perdido reses, y que esto se ha podido comprobar evidentemente como consecuencia del ataque de los lobos o de los osos. No cabe la menor duda, e insisto, de que aquí en España habrá que llegar a algo parecido. Organizar un tipo de indemnizaciones para ustedes, o si no, no tendremos más remedio que reducir nuestros lobos a aquellas zonas donde la administración considere que no causan daños y que no puedan ocasionar problemas a nadie. Creo que con esto el tema de los lobos queda como bastante aclarado para usted y para los vecinos que representa. Entonces, yo le ruego que deje usted ahora la palabra a don Adolfo Gutiérrez, veterinario, que a lo mejor nos tiene que contar también algo de estas cosas, y experto de la región, para que nos siga informando en esta apasionada y agradabilísima mesa redonda, en la que de verdad de lo que tratamos es de defender sus intereses. Bien. Doctor Rodríguez de la Fuente, ¿no es bien? Sí, sí, lo oigo muy bien. Le pido perdón por si le he dicho alguna cosa mal dicha, pero vamos, yo digo lo que siento. Usted no tiene por qué pedirme perdón, al contrario, yo tengo que darle las gracias. Digo las cosas como las siento. Yo tengo que darle las gracias porque usted me ha hecho el honor de expresarse con sinceridad, expresando sus inquietudes, y yo me pongo a su entera disposición, no solamente en la radio, sino en el terreno particular, para tratar en lo que yo pueda de resolver los problemas de ustedes, mis queridos amigos, los hombres del campo. Pretendemos
mediante el estudio cinematográfico de las pautas de conducta de este cazador social, obtener algunos argumentos que permitan a la administración, por un lado, evitar que el lobo desaparezca, por otro, evitar también que cause daños en la economía humana. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.